Hey, good afternoon, everybody. Welcome. Today is, what day is today? Tuesday, right? Today is Tuesday, and we're going to continue working with English, with more English, with connados, what means connados, what are connados. But also, I want to show you the different languages that we are teaching nowadays at ESC Educación. Quiero también compartirles el versículo que estábamos viendo esta semana, pero se los quiero compartir en los otros idiomas que tenemos dentro de la oferta académica de las clases grupales para este año. Ustedes saben que alemán, portugués, italiano son idiomas que ya se ofrecían desde hace tiempo atrás en ESC Educación, pero solamente estaban en las modalidades de privado personalizado, porque no son idiomas que tengan mucha demanda. Sin embargo, este año pues se decidió incorporarse a la oferta académica de las medias becas que se están ofreciendo, que se están dando para este trimestre, de este primer trimestre de este año. ¿Okay? Vaya. Y esta es Mateo 6:15. Mire, la tenemos por supuesto en español, en inglés, en francés, en alemán y en portugués. ¿Ok? A nosotros nos interesa únicamente inglés, pero quería mostrárselas y se las voy a compartir para dejarles a ustedes como esa inquietud por saber sobre los diferentes idiomas, sobre conocer más idiomas. Recuerden que si bien es cierto, muchas veces nosotros tenemos el pensamiento que decimos, ay, primero voy a aprender X idioma y solo uno. No me quiero, ¿cómo dicen? Sobrecargar. Pero saben, nosotros los seres humanos tenemos un cerebrito muy bonito que nuestro creador Dios nos ha dado, nos ha diseñado, que científicamente está comprobado que sí, que los humanos podemos, no simultáneamente, pero sí de forma paralela, estudiar hasta cinco idiomas en un mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, hay algunos de ustedes que llevan dos idiomas. Primero ven francés, después inglés. Hay unos que llevan inglés y en la siguiente hora ven, por ejemplo, portugués, o en la hora anterior vieron alemán, ahora están con inglés, etc. Entonces, ustedes han ido ahí escogiendo los diferentes idiomas. Y hay otros que solamente están con uno. No importa con cuántos idiomas estén, lo importante es comenzar con uno y luego irse pasando a los otros idiomas. Tiene una gran riqueza todos los idiomas. Y sin duda, pues la parte cultural sí la aprendemos y sí nos estimula en el caso de los idiomas cuando vemos, por ejemplo, una misma frase en diferentes idiomas. Da como esa curiosidad y ese sentimiento de querer aprender y saber más. Aquí lo tenemos entonces en este. Y es Mateo 6:15. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Reina Valera, 1960. Luego está la de Matthew 6:15. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. New International Version. Hello, welcome. Ok, entonces yo se las voy a reenviar a ustedes para que puedan tener la referencia de cómo se dice la misma frase, el mismo versículo que hemos estado viendo, pero en los diferentes idiomas. ¿Ok? Vaya, ahora vamos a ver, si nos regresamos a lo nuestro, que era la parte de los cognados, que les decía que era uno de los primeros temas que vamos a comenzar a ver. Díganme ustedes, de lo que veíamos el día de ayer, ¿qué piensan del idioma inglés en el sentido de, por ejemplo, hay muchos que a veces dicen, ay, es que yo estoy estudiando porque me obligan, porque es obligación, ¿no? Estudiar el idioma.
pero en realidad no deberíamos de tomarlo de esa manera, sino que como, o sea, sí puede ser que nuestros papás nos digan, vaya, vas a estudiar tal cosa, ok, pero nosotros también tenemos la obligación de ponerle como sabor para no sentirlo aburrido ni no frustrarnos de repente, ¿ok? Vaya, vamos a ver, ¿qué entendimos el día de ayer que eran los cognados? ¿Alguien me podría explicar? Ya me dio miedo. Vaya, miren. Los cognados son palabras en inglés que se parecen mucho al español en su escritura, pero varía en su pronunciación, en su entonación, como las que compartíamos de un arbolito que está representado por las raíces. Bueno, está representado por las raíces precisamente porque esas son las palabras raíz que forman otras palabras claves en idioma inglés. Aquí tenemos, por ejemplo, estas que dice Examples of true cognates, English, Spanish. Dice ejemplo de verdaderos cognados. Y abajo dice falsos cognados. ¿Por qué? Los falsos cognados son palabras que se parecen mucho al inglés, pero no significan lo que nosotros creemos que significa. Por ejemplo, hockey es hockey, es el deporte. Dentist, pues es el dentista, solo agregamos la A y ya tenemos ahí la palabra dentista. Chocolate es lo mismo, chocolate. Dictionary, solo le cambiamos la Y. Elephant, solo le agregamos la E. Character, pues carácter, no, solo le agregamos las consonantes y le quitamos la H. International, solo le quitamos la C por la T y ya dice international. Partial, de parcial. Family, familia. Esos son verdaderos cognados. ¿Por qué? Porque son palabras en inglés que al español significan prácticamente lo mismo. A veces solo varía por una letra o varía únicamente por algún acento. Hi, good afternoon. Pero básicamente son lo mismo. Ahora veamos acá los falsos cognados. Dijimos que los falsos cognados son palabras que se parecen al inglés en su escritura y pronunciación, pero no significan lo que nosotros pensamos que significa. Y aquí tenemos alguna. Brave. Podríamos decir, ah, es bravo, no de bravo, pero no es bravo, es valiente. Y se pronuncia brave. Actually, actually. Podríamos pensar que actually significa actualmente, pero no es actualmente, sino que significa en realidad. Carpet. Podríamos pensar que significa carpeta, pero no es carpeta, sino que es alfombra. Ok, alfombra. Luego tenemos en la siguiente, collar, collar. Podríamos pensar que significa collar por cómo se escribe, pero no es eso, sino que es cuello de ropa, o sea, el cuello de la blusa, el cuello de la camiseta. Dessert, aquí podríamos pensar que es desierto, pero no, es postre. Y de hecho la palabra desert, de desierto, en inglés también se escribe muy parecido, pero se pronuncia diferente. Luego dice familiar, familiar, familiar. Podríamos decir que significa literalmente al español familiar, ¿no? Familiar. Ah, es mi familiar o me resulta familiar, pero en realidad esto es conocido, conocido. Luego tenemos terrific. Si vemos la palabra terrific, nos podemos nosotros mismos engañar y pensar que significa terrorífico, pero no es terrorífico, es genial. Luego, sin, pareciera como que es sin permiso, sin sabor, sin nada,
pero en realidad significa pecado, ¿ok? Entonces, digamos que los cognados tienen dos lados. Los cognados, que son palabras que en español y en inglés se escriben casi igual y significan lo mismo en ambos idiomas. Y tenemos del otro lado los cognados falsos, los cognados que pareciera que lo que pareciera que lo que nosotros pensamos que dice en inglés es como se dice también en español. O sea, cuando tenemos aquella traducción equivocada. Por ejemplo, si me dicen, vos que estás estudiando inglés, ¿qué significa actually? Y nuestro cerebro inmediatamente dice, ah, es actualmente, pero no es actualmente, sino que es en realidad. ¿Ok? Entonces son falsos significados que de repente nosotros podemos tener, pero que no son en realidad de ese modo. ¿Ok? Vaya, vamos a hacer entonces una participación muy pequeñita acerca de esto. ¿De acuerdo? Vamos a leer estos, se los voy a leer yo y luego ustedes van a ir participando. Ustedes van a elegir cuáles son los que quieren decir, si quieren decir los true cognates o los falsos cognados. ¿Ok? Pero van a participar una vez cada uno, pero todos van a leer no una palabra, van a leer la lista completa, ¿ok? De los de arriba o de los de abajo. Voy a leérselos yo todos. Primero, hockey, dentist, chocolate, dictionary, elephant, character, international, partial, family. Otra vez, hockey, dentist, chocolate, dictionary, elephant, character, international, partial, family. Ahora voy con los de abajo. Brave, actually, carpet, color, dessert, terrific, sin. Voy otra vez. Brave, actually, carpet, color, dessert, familiar, terrific, sin. ¿Ok? Vale, vamos a comenzar por Rebequita. ¿Cuáles quiere Rebequita? ¿Verdaderos cognados o falsos cognados? Falsos cognados. Vaya, ¿quiere que se lo vuelva a decir o ya está lista? Ya estoy lista, Tish. Vale, perfecto. Vamos. Brave, actually, carpet, color, desert, familiar, terrific, isn't. Eso, merci. Digo, thank you. Vaya, vamos a ver. Alexa, yes. Falsos cognados, algo así creo que Okay, yes. Vamos, te escuchamos. brave, actually, carpet, color, desert, familiar, terrific, sun. Okay, muy bien. Thank you. Vamos a ver. Thank you, Alexa. Espérame. Siguiente. ¿Lo digo yo o lo dicen ustedes? Digo, ¿se ofrecen ustedes o les digo yo? Ok. Entonces lo digo yo. Ok, veamos. Adrianita. Hello, teacher. Hello, ¿está su hermanita? Hello. Sí, aquí está. Va, pues después de usted va Dianita, ¿ok? Vaya. Vaya, Adri, ¿cuál les va a decir? ¿Falsos o ciertos? Ciertos. Ok. Hockey, dentist, chocolate, dictionary, elephant, character, international, partial, family. Ok. Family. Family. Muy bien. Vamos a ver. Thank you. Vamos con Diana y después con Valeria. Vaya, Diana. ¿Falsos o verdaderos? Falso. Ok. Brave,
Actually, carpet color desert familiar terrific. Muy bien, thank you so much. Very good. Vamos con Vale. Falsos. Falsos, ok. Brave. Actionable. Carpet. Color. Desert. Familiar. Terrific. Send. Eso, muy bien, thank you. Vamos con Stanley. Bueno, bueno, mamita. Great. Ah, con los falsos le dije. Me olvidé decirle cuál iba a decir. Ok. Tenga pena. Bueno, falsos. Falsos. Brave, actually, carpet, color, desert, familiar, terrific, y zen o sin. Yes. Thank you so much. Vamos a ver. Espérenme. Very good. A ver, ¿quién me falta? Naomi. Los falsos. Okay. Brave, actually, carpet, color, desert, family, familiar. ¿Cómo? Familiar, yeah. Family. Terrific. And Sam. Okay, very good. Thank you. Fair. Los falsos. Los falsos. Los falsos. Amigos. Bray, actually, carpet, color, desert, familiar, terrified, y sin. Okay, very good. Thank you. Vamos con Matthew. Los falsos. Okay. Bray, actually, carpet, color, desert, familiar, terrific, same. Okay, very good, thank you. Muy bien, vamos a ver. Rebequita fue la primera. Stanley, Alexa, Adri. Ok, sí, ya están todos. Va. Les voy a compartir acá algo para que, aquí miren, si los tengo por acá. Déjenme ver. Ahí está. ¿Ven ustedes? Ahí vamos a ver una clara comparación entre los cognados. ¿Cuáles son en español? ¿Cómo se dicen y se escriben en inglés? Y la diferencia y la, ¿cómo se dice? Y el parecido que tienen la mayoría de estas palabras. ¿Ok? ¡Hola! En esta lección te voy a contar en español sobre cognados y Scott te lo va a contar en inglés. Hello! In this lesson, I'm going to tell you in English about cognates, and Dr. Sin will tell you about them in Spanish. Los cognados son palabras en diferentes idiomas que lucen igual y que tienen el mismo significado. Vamos a ver cuántos cognados ya conoces. Cognates are words in different languages that look the same and have the same meaning. Let's see how many of these cognates you already know. El primer cognado es supermercado. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. The first cognate is supermarket. Let's see what else we can find here. Estos son espárragos. These are asparagus. Esto es un brócoli. This is a broccoli.
Estas son bananas. These are bananas. Esto se llama coliflor. This is called a cauliflower. Esto se llama coco. This is called a coconut. Esto es un limón. This is a lemon. Esto es un melón. This is a melon. Esto se llama pera. This is a pear. Esto es un tomate. This is a tomato. Yo estoy tomando un té. She is drinking a tea. Él está tomando un café. I am drinking a coffee. Estos son otros cognados. Limonada. These are other cognates. Ok. Vale. Hasta la primera parte de esto que tenemos aquí, de estas láminas del video, podemos observar realmente el parecido que es del español con el inglés, y eso también a veces puede como llevarnos a una pequeña confusión de cómo se escriben, cómo se pronuncian, incluso tener confusión al momento de pronunciarlas, y podemos caer en el error de pronunciarlas igual cuando no, sino que aunque se escriban casi igual o igual, siempre habrá una diferencia en cuanto a la entonación. Por ejemplo, acá, limonada, no es lemonade, sino laminate, laminate. Pero si ustedes se fijan, es bien fácil saber que laminate y recordar que laminate es limonada en español. O que limonada en inglés se dice lemonade y se escribe lemonade, laminate, ¿ok? Va, vamos a irla diciendo entonces acá unas a unas, pero desde esta primera parte. Miren, tenemos por acá. Solo vamos a decir las palabras, no vamos a decir las oraciones, ¿ok? Comenzamos por Rebequita, díganos estas dos. Las dos en t-shirt. No, solo en sí, las dos, en los dos idiomas. Ay, supermercado, supermaker. ¿Otra vez? Supermercado, supermarket. Market, market, supermarket. Y de hecho, si le quitamos a la palabra market, a la palabra supermarket, le borramos market, nos queda super, que en español decimos, hey, super. En inglés decimos, hey, supper. ¿Ok? Y si a la palabra supermarket le borramos super, nos queda solo market. Market es mercado en español, igual en inglés es mercado. Son lo mismo y son muy parecidos. Vamos a ver ahora con Alexa. El siguiente. Este que está acá. ¿Dónde está? Esta. Espárrago, espargo. Goose, asparagus. Asparagus. Yes, very good. Vamos, Adrianita, ¿esta? Adri. Broccoli, broccoli. Okay, thank you. Vamos a ver, Diana. Banana. 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 Ok. Esta es una de esas palabras que nos confunden mucho porque decimos, banana. Y en inglés está escrita exactamente igual, pero no se pronuncia igual porque en inglés vamos a decir banana, 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 banana. Ok. Vamos con Valeria. Coliflor. Cauliflower. Cauliflower. Ok. Incluso la palabra flor es flower. Flor, flower. Ok. Vamos con Stanley. A ver, permítame. Ok, ok, voy, voy. Bye. Ay, no. Voy, voy. Coco,
coconut. Eso, muy bien. Vamos con Naomi. A ver, Naomi. Too easy, a piece of cake. Limón, lemon. Okay, thank you. Fernanda. Pera y pear. Here. Okay, muy bien. Matthew. Tomate, tomato. Okay, muy bien. Very good. Okay, entonces esos son verdaderos cognados, ¿ok? Hay que centrarnos en ambos, los verdaderos cognados y los falsos cognados. Recuerden que los falsos cognados son aquellas palabras muy fáciles de engañarnos que podríamos nosotros pensar que la traducción es fácil o que nosotros, eso significa tal cosa, yo creo que significa tal cosa. No es lo mismo creer a estar seguro. ¿Ok? Bye. Muy bien, chicos. No tienen tarea, solamente repasen las laminitas que les voy a compartir de los verdaderos cognados y los falsos cognados, porque vamos a continuar trabajando con esto en las siguientes clases. Recuerden que mañana no hay conexión, porque es miércoles, las clases son lunes, martes, jueves y viernes. ¿Ok? Thank you for coming. May God bless you. Repasen también el versículo porque el viernes hay reto de decirlo, ¿ok? Thank you for coming. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye.